Un gusto, un placer. Nuestro programa de Qatar 22, aquí en Futboleando y más, acá con el balón. Estamos totalmente en vivo, acá iniciando nuestro programa Qatar 2022 en Futboleando. Así que el saludo a todos y cada uno de ustedes. En cualquier parte donde esté en nuestra sintonía, no solo en el territorio costarricense, sino también fuera de nuestras fronteras, reciban la más cordial bienvenida a este ciclo de programas durante 30 días, si Dios lo permite, llevando este programa de Qatar, donde les vamos a tener todos los pormenores y detalles acerca de este gran campeonato mundial de fútbol a realizarse en Qatar, donde 32 buscarán alzarse con el trofeo de campeón del mundo. Así que este es nuestro saludo. No se les olvide reportar su sintonía acá en los comentarios. Con mucho gusto vamos a tener una sección en el programa donde usted donde nosotros les vamos a estar saludando con mucho gusto a todas las personas que se conecten acá en nuestro programa. Así que vamos a ir de inmediato hasta la República Checa para saludar al Pérez. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes acá en Costa Rica, en República Checa, está amaneciendo, así que el saludo cordial nos va a acompañar acá en nuestros programas de Qatar 2022 en Futboleando y más. Así que el balón lo trasladamos hasta Qatar. Bienvenido, Jan. Muchas gracias por la invitación y saludos a los compañeros aquí en línea, si algunos vienen, y todos los que se tomaron tiempo de seguirnos. Así es, muy bien, bienvenido usted y a todos los amigos que están en nuestra sintonía hoy iniciando nuestro programa Qatar 2022 en Futboleando y más. Así que reciban todos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Recordarles a todos ustedes que estamos nombre de las siguientes casas comerciales que patrocinan este programa. Así que con mucho gusto vamos a darles a ellos, a cada uno de ellos que nos patrocinan, como JR Ingeniería y Construcción, que le ofrece los siguientes productos y servicios: planeamiento, desarrollo y construcción, vivienda de interés social, también proyectos, urbanismo, avalúos, consultoría para construcción, y otras entidades, demarcación y rotulación de vías, establecimiento y mantenimiento de vías, también otros productos y servicios asociados. Calidad
y excelencia a su alcance en JR Ingeniería. Recursos teléfonos 83 59 0023, 60 68 84 y 87 51 24 77. JR Ingeniería y Construcción. También a nombre de Rappi Express, teléfono 87 31 0030. Rappi Express, ya le cuento acá más de los amigos de Rappi Express. Déjeme buscarlo por acá para brindarles a ustedes toda la información. Rappi Express Archi, servicio de todo tipo de encomiendas y paquetería. Ellos recogen en sus odas sus comidas. Pueden contactar al teléfono 87 31 0030 con Dani Salazar. Saludos para Dani al 87 31 0030, teléfono de Rappi Express Sarchi. Muy bien, así que entramos en materia, mi querido Jan Hayek, acá desde Costa Rica. Mire, acá tenemos el balón que une al mundo. Vamos hasta Praga para que usted nos comente acerca de este campeonato mundial Qatar 2000. Lo escucho ahora. Adelante, lo escuchamos. Ah, ok. Bueno. Adelante, Jan. Ok, sí, un momento, perdí contacto. No, aquí en la República Checa todos los hombres se aviven con fútbol igualmente como los ticos, solo que aquí tenemos un pequeño problema que no tenemos equipo allá, mientras que Costa Rica tiene. Me gustó mucho aprovechar esta oportunidad y apoyar Costa Rica en este campeonato, igual como en campeonatos anteriores. Lastimosamente nosotros no estamos, pero creo que Costa Rica puede hasta cuartos de finales, aunque como hablábamos con un compañero, que si quiere salir de su grupo, Costa Rica tiene que ponerse a 100% en su rendimiento y jugar como grupo. Si jugadores no van a jugar a 100, difícilmente va a salir de este grupo. Es Qatar, es como país. Yo nunca lo visité, me gustaría visitarlo alguna vez, pero espero que mis informaciones que tengo sobre Qatar serán suficientes. Es como una monarquía, país chiquitito, más pequeño que Costa Rica. Tiene como 11 mil kilómetros cuadrados, 11 y medio, y menos que 3 millones de habitantes. Todos ahora en Qatar, como escuché, viven de mundial, ¿sí? Todos trabajan para que les sale bien. Así, por el momento. Ah, muy bien, Jan, un placer acá en Futboleando y Más. Usted está desde Praga, allá desde Checa. Allá está amaneciéndome. Cuénteme un poco más acerca de ese país europeo. ¿Cuáles son las condiciones en el clima, en el ámbito social? Cuéntenos para estar enterados un poquito más acá los amigos que están en nuestra sintonía acerca de Checa, donde es su país natal. Sí, República Checa es país que podemos decir es más de hockey sobre hielo que de fútbol, pero de fútbol es también un deporte muy importante para la gente aquí. Hay muchas ligas menores, campeonato de fútbol
tiene como 14 niveles de primera división, como extra liga, primera liga, segunda, tercera, son divisiones, después regiones, etcétera. Como 14 niveles, igualmente o parecido, tiene ligas menores. En este momento hay pausa de todos los campeonatos por el Mundial. Normalmente jugaríamos, pero este momento por Mundial no se juega. Todos están pegados o van a pegarse a las pantallas y apoyar sus favoritos. Aquí tenemos frío, no podemos comparar con Qatar, ¿sí? Qatar, donde está a unos 40 grados, aquí tenemos cerca de cero. Este momento, hoy, fueron como 4 grados solamente, mucha lluvia, feo. Me falta este tiempo rico de Costa Rica aquí. Sobre la vida, ahora tenemos problemas un poco aquí económicos. El gobierno se metió a problemas que no tenía que hacer. Sí, hay mucha calidad de vida, está empeorando, todo está caro. Esta guerra en Ucrania nos afectó un poquito, pero peor es lo que hace el gobierno sobre las energías, sobre el gas, esas cosas. Es un poco complicado. Mejor vamos a concentrarnos al deporte. Mejor al Claro, fútbol. claro. Mejor al fútbol. Entre en Qatar. Vamos a tener un mes de fútbol. Así que a olvidar las penas y a concentrarnos en lo que nos gusta el fútbol, que tendremos tiempo y que ya está calentando. Les recuerdo a los amigos que están en nuestra sintonía que nos hagan saber desde qué lugar están sintonizándonos. Con mucho gusto les vamos a saludar. También si tienen algún comentario o quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto se las vamos a estar acá evacuando en todo lo que nosotros podamos en esta serie de programas. Repito, Qatar 2022. En Futboleando y Más, a partir de hoy y hasta el 18 de diciembre, si Dios lo permite, donde será la gran final de mi amigo Jan Hayek. En esa gran final, ¿verdad, don Jan? No entendí pregunta. Se pega un ratito. Ahí Poquito. perdí. Sí, Ah, sí. ok, ahí se lo escuchamos. Me decía que usted esté Brasil en esa gran final de Qatar. Ah, sí. Esto, cada uno, quien le gusta fútbol, está esperando 4 años con muchas ganas, ¿sí? Cuando viene otro mundial y para apoyar sus países si se clasifica, si no, los que les gustan, ¿sí? Como la República Checa, tengo mis favoritos, quisiera ver en final Brasil, quisiera ver en final de los europeos, por ejemplo, Francia o por. Espero que así algo parecido será. Costa Rica, ojalá que le sale bien, que sale de su grupo, como les dije, que tiene que jugar por 100. Pero con Alemania, España será muy, muy, muy complicado, muy difícil. Vamos a analizar, Ajá. vamos a mencionar los
los grupos, ¿qué le parece si conocemos grupos de este campeonato mundial? El Qatar, el anfitrión, está Ecuador, está y está Países Bajos, en otrora Holanda. Así que tenemos al anfitrión, tenemos a un sudamericano como lo es Ecuador, tenemos a un sudamericano como Senegal, y tenemos, ¿qué parece este grupo A, don Ok, Jaime? veo cómo veo este grupo. Es un grupo que tal vez podría ser cómodo para Costa Rica, más cómodo que grupo que tiene. Pero aquí favorito número uno es Holanda, sí, creo. Y Qatar, Senegal. Bueno, Qatar no veo como favorito. Qatar no creo que va a salir de su grupo, aunque en el año 1995 fueron campeones del mundo de categoría sub-20. En el final ganaron 2-0 con Argentina. Por eso Qatar puede sorprender, pero no creo mucho. Ellos tienen jugadores, muchos jugadores de clubes de Qatar directamente. O clubes como Al-Sadd o ¿cómo se llama? Al-Sadd y Rayyan son como clubes que en nivel en esta región tienen buen nombre, pero el mundial no creo que va mucho a ayudar esta experiencia a los catareños. Espero que estoy diciendo bien catareños, no sé cómo decir. Holanda para mí es favorito, y entre Senegal y Ecuador se va a definir quién va a acompañar a Holanda. Veo un poquito mejor Senegal, pero hay que ver, todo puede pasar. Perdí ¿Cuáles contacto. son sus favoritos Yo del dije, grupo hola, A? no sé si no me escucharon. Yo dije, Holanda debe pasar. Es un favorito de grupo. Y entre Senegal y Ecuador se va a definir quién va a acompañar a Holanda. Yo creo más a Senegal. Senegal, Holanda, para usted. Sí. Yo pienso diferente. Para mí, en este grupo van a pasar Holanda, Qatar. Primero No, Holanda, Trión pues pasa a la siguiente fase. bueno, Hacemos pronósticos. usted tiene razón en una cosa. ¿Recuerda Mundial en Corea Sur? ¿Qué sucedió en Corea Sur? Corea Sur no jugó nada. Y los árbitros los metieron, creo que hasta no sé si semifinales, no recuerdo ahora. Fue trabajo de FIFA para que Corea Sur pasa y pasa ese partido. Creo que con Italia A fue los una italianos. vergüenza. ¿Cómo? ¿Qué dice? Italia y España. Italia es. Ah, Italia y España. sí. Fue terrible, fue Bueno, terrible. Sí. ¿Esto puede pasar otra vez? De Qatar, hay mucha gente. pero Sí. estamos con el país más rico de pasar. Claro. Veremos. Pero si todo va, Okay, va. si vamos. Si vamos a poner atención solo al deporte, al fútbol, debe pasar Holanda, y creo con Holanda
Personalmente se ha negado. Tal vez nos dan una sorpresa Ecuador y Senegal, tal vez es diferente. puede ser, claro. En Costa Rica ya casi eliminó a Holanda en Brasil. Llegaron hasta penales y por poquitito y podría pasar Costa Rica. Ya, Mejor ya hoy pasamos al llegó, grupo ya hoy B. llegó Costa Rica, llegó Costa Rica acá. Ajá, ya están. Mejor pasamos al grupo B. Ah, sí, claro. Ya llegó Qatar. Ah, qué bien, qué bien. Hoy llegó Costa Rica. Vamos al grupo C, ahí está mi fa. Argentina, Arabia A grupo C, Saudita. una vez. Voy a ver. México. Ah, perdón, perdón. México. Brincamos B. Brincamos grupo Me brinqué B. el B. Ah, sí. Tiene razón. El grupo B. El Inglaterra. grupo B es Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. ¿Cuáles son sus favoritos? Gales e Irán. Don Calle. ¿Cómo es? ¿Su favorito número uno es Irán? Mío no. Yo creo el número uno Inglaterra. Y ahora veremos quién va a acompañar a Inglaterra. Irán es un equipo que puede sorprender. Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Qué dicen? ¿Me escuché? Estados Unidos acompaña a Inglaterra. No creo, no creo. Estados Unidos es equipo que sabe jugar bien conjunto, hay mucha disciplina, cierto es, pero muy inestable con calidad. Es algo parecido como Alemania, sí, por última vez. Pero yo creo que, por ejemplo, Gales con sus también con sus jugadores experimentados que juegan Premier League, podría acompañar a Inglaterra, ¿sí? James, por ejemplo, James, quien está de los delanteros de Gales, bueno, Bale, disculpe, Gareth Gareth Bale, como Bale. capitán, Bale es capitán, ¿sí? Y tiene buen portero de Nottingham Forest, Tennessee, y esta defensa también excelentísima, ¿sí? Jugadores de Wimbledon, de Nottingham Forest, de Tottenham, son jugadores de mucha calidad, ¿sí? Junto con Bale, adelante son jugadores, por ejemplo, Johnson de Nottingham Forest también es bastante, bastante. Bueno, yo creo Inglaterra, Gales, pero Irán y Estados Unidos es posible que van a sorprender, ¿no? Pero para mí es Inglaterra, Gales. ¿Cómo suyo? Para mí, Inglaterra, Estados Unidos. Okay. Su gusto. No conozco mucho de Irán, el fútbol de Irán, No, Irán, Gales, Irán sí, no creo. un poco más de. Aquí estamos analizando el fútbol desde América y desde Europa. Yo acá en Costa Rica, usted allá en República Checa, una visión europea, una visión americana. Sí, claro, es lógico. Yo ahora soy 3 años en Europa y perdí contacto un poquito con este fútbol centroamericano, americano general, pero ciertas informaciones tengo, claro, siempre, porque ahí tengo ahora una oferta de Costa Rica y estoy pensando
volver allá, tal vez no como coach, sino más en esta parte de como gerencia, sí, pero dirigir me gustaría otra vez volver, pero veremos cómo salen las cosas. Aquí tengo también ofertas para la próxima temporada, desde enero, trabajar como scout para equipo de primera división, un equipo de primera división aquí, pero todo está todavía abierto, no quiero adelantar eso. Esto trae mala suerte. Por eso, Grupo C, Argentina es favorito number one, número uno, ¿sí? Vamos con el Y grupo C. ahora, Argentina, número uno. México y Polonia. Vamos a tirar moneda. Para mí, entre Dime, ellos, dime. Ajá. sí es complicado, porque los dos, cada uno tiene su estilo de fútbol. México tiene fútbol bastante rápido, un creativo fútbol. Polonia es un equipo muy colectivo, muy cerrado, con buena defensa, mientras que México tiene excelente portero, Ochoa, sí, claro, uno de los rivales centroamericanos de Keylor Navas, sí, pero Memo Ochoa. será Memo Ochoa va una para lucha, su... último mundial también, Ochoa, sí, y veremos, quién sabe si será titular o Va no, su no sé, va a ser como una pelea entre buena defensa de Polonia y buena ofensiva de México. Veremos quién gana. No tengo, de este grupo no tengo segundo. Solo primero Argentina. México, Polonia, para mí son iguales. Usted No tiene claro, iguales, cada tiene claro los diferente primeros. estilo, sí. Bueno, si tengo que decir Usted tiene uno, claro los primeros lugares. primero sí, Argentina, claro. Y segundo, Polonia. Tú vas a decir México, es lógico. Para mí, Argentina, México van, avanzan. Apostamos. Okay. Qué Vamos al bonito, grupo qué D. bonito. El grupo tenemos Grupo B. Francia, el campeón, campeón defensor, Francia, Ajá. Dinamarca, Aquí tengo Turquía, claro. Australia, Aquí tengo claro. Francia, Dinamarca, Australia, Turquía. Francia, Tiene Dinamarca. claro los dos. Francia, Francia, Dinamarca. Dinamarca. Sí. Indiscutible. ¿Por qué? Conozco Dinamarca, conozco fútbol de Dinamarca, conozco varios entrenadores. Sparta Praga, por ejemplo, tiene entrenador Priske de Dinamarca, tiene dos jugadores, un defensor central, un lateral izquierdo de Dinamarca. Y los vi en Copa Europea, los daneses, y juegan fútbol muy, muy, muy inteligente. No quiero decir que bonito fútbol, pero fútbol muy inteligente. Por eso yo creo mucho a Dinamarca. Eso. Yo creo que creo que en este grupo C, allá tengo dudas, allá México puede pasar, ¿sí? Como hablábamos, ¿sí? Pero aquí, para mí es clarísimo Francia y Dinamarca. Australia y Túnez lo tienen. Lo tiene entonces, grupo D, Oh. Francia, Dinamarca. Francia, Dinamarca, para mí. Ahí coincidimos, estamos de acuerdo, Francia, Dinamarca. Ah, por fin, por fin. Y ahora Muy bien, viene. vamos a...
El grupo de, ¿cómo lo podemos llamar? El grupo nuestro de Costa Rica. Pero Nuestro, yo soy antes, tico. vea, déjeme decirle, antes, al Yo grupo. tengo dos nacionalidades, checo y tico. Tengo los dos. Qué bueno, qué bueno. Antes de venir con el análisis de los siguientes grupos, déjenme contarles que JR Ingeniería y Construcción ofrece los siguientes productos y servicios: diseño, planeamiento, desarrollo y construcción, vivienda de interés social, gestión y evaluación de proyectos, urbanismo, avalúos, consultoría para la construcción. También ellos se realizan tramitología en CFIA y otras entidades, demarcación y rotación de establecimientos. También ofrecen otros productos, servicios asociados. JR Ingeniería y Construcción, compromiso, calidad y excelencia a su alcance. Puede llamarnos. Puede contactarlos a los siguientes teléfonos: 85-477, 359-0023, 60-08-38-84. Los teléfonos de JR Ingeniería y Construcción. Y también acá por el sector de Sarchí, en Alajuela, está Rappi Express, que usted lo puede localizar al teléfono 87 0030, 87 31 0030 de Rappi Express. Déjeme contarle un poco más acerca de Rappi Express. Déjeme ver qué se me hizo. Acá Dani Salazar de Rappi Express Archi le ofrece servicio de todo tipo de encomiendas y paquetería. Ellos se recogen desde las sodas sus compras. Usted puede localizarlo al teléfono 8731-0030, 8731-0030 con Dan Salazar. Estamos en Qatar 2022 en Futboleando y Más, analizando los grupos. En este primer programa, que vamos el primero de 30 programas, si Dios lo permite, estaremos hasta el 18 de diciembre, cuando estaremos en esa gran final, don Hayek, entre Argentina y quién más está en esa gran final. Yo espero gran final, como gran final. Espero que Brasil va a jugar, Brasil va a ganar en semifinal contra Brasil. Argentina. Y en semifinal va a ganar con Argentina. Y Messi va a perder su última oportunidad. No diga eso. Todo es una pura teoría, pura Okay, teoría. vamos a usted ve a Neymar en la gran final. No, para mí Brasil no es tan para Brasil Neymar no es tan importante como Messi para Argentina. Porque Messi es un jugador creativo. Messi no solamente un 9. Pero si no, Messi puede jugar como 10, puede jugar por extremo. Es un jugador importantísimo, mientras que Neymar es más definidor, sí, que Messi. Son diferentes tipos de jugadores. Por eso para Paris Saint-Germain son importantes los dos, porque cada uno es diferente y cada uno tiene diferentes tareas dentro de su equipo. Y aquí veo. Muy bien, Aquí veo. y Cristiano Ronaldo no lo ve en la final. Cristiano Ronaldo
Podría ser Brasil contra Portugal. Los dos portugueses, Brasil son portugueses, Portugal igual. Pero el problema, Cristiano Ronaldo Una final. tiene problema, un momental, en este momento tiene problema grave, porque tenía pleitos dentro de Manchester y usó algunas palabras contra directiva, contra sus compañeros. Y United ahora busca abogados y quiere denunciar a Cristiano Ronaldo. Por eso no sé, Ronaldo, si va a estar mentalmente bien en este mundial. Ok, es mi opinión que podría este pleito dentro del club de Premier League puede afectar su rendimiento en el mundial. Yo escuché que los jugadores de Portugal le van a respaldar y le van a dedicar el mundial a Cristiano Ronaldo. Ellos quieren dar el máximo esfuerzo por Cristiano Ronaldo. Ese es el objetivo de ellos. Pero es lógico, porque es un jugador quien hace diferencia, ¿sí? Es lógico. Yo leí que cuando él llegó a unirse con la Sele de Portugal, tenía un pequeño problema con Fernández, pero se parece que finalmente superaron algunos problemas y todos van a apoyar para que Ronaldo está bien, se siente cómodo dentro de equipo porque todos quieren ganar, ¿sí? Es para Portugal es importante para que Cristiano anda bien. ¿Cómo? Tuvo un pequeño gran problema, no jugaba. Se pegó, no escuché, no escuché, sorry. ¿Cuál pequeño problema? No, no, no escucho. Algo se pega. Gran problema que no Sí, jugaba él Cristiano tenía, sí, Ronaldo en el cierto, equipo cierto, de tiene. Ya entiendo, ya entiendo. Tiene razón que él jugaba solo pedazos de partido. Se fue, de un partido se fue antes de que se finalizó, se fue a Camerinos, molesto con el entrador, ¿no? Y por eso comenzaron este pleito, ¿no? No, no comenzaron, comenzaron antes. Espero que todo. que imagínate, ya uno terminando su carrera, uno quiere jugar, me imagino, Claro, y claro. hey, que no lo pongan, ya se debe sentir muy mal. Sí, obvio, obvio. Sí. ¿Y Vamos cómo? al grupo E, ¿qué le parece? Okay, Perdón. grupo nuestro. El grupo nuestro, Costa Okay. Rica, el favorito, Va España, a pasar. Alemania y Japón. Ok, bueno, va a pasar Costa Rica y Japón. Bueno, sinceramente, Ellos son sus favoritos. España con Alemania son favoritos de grupo, indiscutible. Si vemos la tabla de FIFA ya se ve posición, dónde está ubicada España, dónde está Alemania, dónde está Costa Rica y Japón. Pero Japón en todos los mundiales juegan bien. Los japoneses siempre, siempre pierden por poquito. Pero sobre japoneses pasa lo mismo que yo dije sobre Costa Rica. Puede ser, puede pasar Costa Rica y Japón. Teóricamente, si van a No. ponerse, van a sorprender porque España y Alemania van a menospreciar
Aunque Costa Rica tiene buenos resultados en Brasil, llegaron hasta cuartos, pero en Rusia fue un poco vergüenza, ¿no? Pero por eso creo que España y Alemania va un poquito menospreciar a Costa Rica y Japón. Y aquí hay un poquitito espacito para que ellos dos van a aprovechar, van a clasificarse en lugar de España y Alemania, pero si tomamos cuenta la tabla de FIFA, es España con Alemania. Pero España, Alemania, entonces. voy a apoyar a Costa Rica como se puede para que gana los partidos y se clasifica. Ojalá, ojalá, ojalá. Yo tengo claro el primero, es Costa Rica. El segundo tengo Puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué le parece lo del entrenador de España que dejó fuera a Sergio Ramos? Yo lo entiendo, entiendo. Sergio Ramos ya pasó su cenit. Ya Sergio Ramos a mí últimamente no me gustaba mucho era expulsado cada rato, ¿sí? Creo que uno de más expulsados en el campeonato, Sergio Ramos, si no estoy equivocado. Y a mí Sergio Ramos últimos como 2 años ya no lo veo nada. Apoyo este entrenador. Pero hubiera sido bonito que terminara su carrera con un mundial más. Vea, yo veo este paso a República Checa o Checoslovaquia hace tiempo, que llevaron a Eurocopa o Mundial, no sé, jugadores que ya terminaron su carrera como un premio por lo que hicieron y fue negativo. Nada positivo. Eso Sí, está mal. esperemos que Costa Rica no va a pasar lo mismo. ¿Se Un entiende? mundial de Brian Ruiz. No sabemos. Era buen No sabemos jugador, de yo no. Navas, no sabemos de Sergio. Navas está bien, Navas están rotando con este italiano, pero lo veo bien a Navas, sí, pero a Brian no lo vi hace mucho tiempo jugar, no sé cómo está a Celso. Son jugadores experimentados, puede ser que será suficiente su experiencia para ayudar al equipo, pero como dije, el equipo debe jugar a 100%. Y no sé si físicamente van a poder, van a ayudar al equipo, ¿sí? Experiencia es una cosa, pero resistir en el mundial a 100% es otra cosa. Decía don Jorge Luis Pinto y Afanador que entre sea el toro sea más bravo, mejore la faena. No, no entendí. Que decía el entrenador Jorge Luis Pinto, Afanador, que entre más bravo sea el toro, mejore la faena. Entonces Costa Rica le tocó con buenos rivales, entonces el jugador tico siempre saca la casta ante buenas selecciones. Puede ser. No tengo esta mágica, esta, ¿cómo se dice? Esta Muy cómodo. La difícil, varita difícil mágica. decir, ¿sí? Por eso puede ser seguro de su último campeonato, ¿sí? Y conocemos jugadores más viejos que Brian y que Celso que pasaron por Mundial y jugaron muy bien, ¿sí? Por eso estoy diciendo. Yo no puedo decir si ellos físicamente
van a aguantar eso, sí. Porque allá hay que luchar, hay que correr por. Va a ser duro, duro con España y con Alemania. Pero ojalá, ojalá bueno para nosotros. Si él sale bien. No te escucho. Se pegó. Estamos, ok, ya está restablecida la comunicación. Le contaba que el entrenador de España, creo que es la primera vez que un entrenador va a tener su canal en YouTube para ir día a día con su selección. Ah, qué O bueno, qué sea, bueno. él mismo va a estar informando vía YouTube. Acerca de su selección, o sea, si a, este quiere que sea de voz de él el día a día de selección y no que sean otros medios los que, bueno, otros medios sí lo van a hacer, pero él va en exclusiva, va a tener su propio canal en YouTube. Me parece algo muy Pero novedoso. no sé si es Creo que es la bueno. primera vez. No, sí, yo también no creo que muy conveniente porque lo saca un poco de la parte de Porque lo importante es que los jugadores saben como los primeros sobre su rendimiento, sobre calidad de juego, sobre rivales. Los jugadores tienen que tener informaciones como los primeros, y para escuchar primero algo de YouTube, ¿no? O alguna crítica en YouTube, no me parece muy buena idea, ¿no? Pero es su gusto. Hay que ver si es algo novedoso, como dijiste, y veremos si futuramente se puede usar eso. Ok, perfecto. Panamá, Costa Rica. Alemania, Costa Rica son los que pasan. Puede ser, Vamos al acuerdo. grupo F. Alemania, Costa Rica, Grupo está F. bien. Grupo F. Este. Grupo F. Okay. Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Bélgica, Canadá, Marruecos y Gracias. No, aquí, no sé si me escuchan ahora. Bélgica es el favorito número uno de este grupo. Y más que Canadá o Marruecos, creo a Croacia. Bélgica y Croacia. so, ahí coincidimos también. Okay. Bélgica primero, Croacia Perfecto. segundo. Exactamente. Ahí la tenemos para. Vamos a su grupo, el grupo G. Brasil. Grupo G, tenemos a Brasil, Serbia, Camerún y Suiza. Brasil, Camerún, Suiza. Primero, Creo. Brasil. No, quisiera, pero este grupo es más equilibrado de todos los grupos que son allá, porque Serbia puede clasificarse, Suiza igualmente, y Camerún es un equipo africano, no sé el nivel que tiene por este momento. Un segundo, voy a ver aquí. ¿Quién está en Camerún? Bueno, portero, Onana, de Inter Milán. Inter Milán, el Camerún, portero. Sí, ahí.
Castelletto de Nantes, de RNFU, Defensores de Udine, ahí, Evose. Ah, este no juega mucho, pero de medio hay jugadores aquí de Napoli, de Olympiacos, Atenas, Mechelen, Hellas Verona, Hannover. Son jugadores. Los nombres de los jugadores de Camerún es difícil pronunciar, pero son jugadores aquí de Bayern, delantero Eric Choupo-Moting. No sé si estoy diciendo bien, pero es delantero de Bayern, supuestamente no es jugador que juega como cada partido, pero es titular, Eso dice. pero con Vea. selección de Camerún tiene 68 partidos con la sele de Camerún. Debe ser bueno. Para mí es Sí. uno de los mejores delanteros africanos. Sí, seguro. Bueno, veremos. Será muy difícil. Quisiera que Brasil se clasifica mejor de primer lugar, pero Serbia, Suiza, Camerún, para mí son iguales. No puedo decir quién es. Yo ahí. Pero sí, sí voy a apostar, si tengo que apostar como en fortuna, apostaría a Camerún. Brasil, Camerún. Camerún. Pero estoy Yo diciendo, me voy con Brasil y Serbia. puede ser. Este tres, Serbia, Suiza y Camerún, son muy parejos, muy parejos. Y vamos al último grupo, el último grupo donde está Okay. Portugal, Uruguay, Ghana y Corea. Portugal, Uruguay, Ghana, Corea del Sur. ¿Cuáles son sus favoritos? No. Portugal número uno. Portugal número uno. Y espero que Uruguay le sale bien y va a clasificarse. Aunque Ghana es buen equipo, Igual, sí. pero voy a apoyar a Uruguay. Así es, los charrúas, yo pongo a Uruguay y a Portugal en la siguiente fase. Así que esos son el análisis de los grupos. 1 de la tarde, 56 minutos. Acá en Costa Rica, ya en Praga, las 7 de la mañana, 56 minutos. Aquí tenemos ¿Qué siete hora tienes en más. Praga? Aquí 7 horas tenemos más. 7 horas más. Aquí son 8, casi 9. Casi fuera. En la noche. Ah, ok. Muy bien, entonces ya estaríamos llegando al final de nuestro programa, nuestro primer programa. Así que gracias a JR Ingeniería y Construcción, que ofrece los siguientes productos y servicios: diseño, planeamiento, desarrollo y construcción, vivienda de interés social, gestión de los urbanismo, avalúos, consultoría para construcción, también tramitología, CFIA y otras entidades, demarcación y rotulación de vías, establecimiento y mantenimiento de vías. También le ofrecen otros productos y servicios asociados. JR Ingeniería y Construcción, usted los puede localizar a los teléfonos 83 59 0023 60 08 38 84, también al 87 51 24 77. Compromiso, calidad y es acercarse en JR Ingeniería y Construcción.
También les recuerdo a todos y cada uno de ustedes que estamos a nombre de Rappi Express Sarchi, teléfono 8731-0030, Rappi Express Sarchi, que le ofrece servicios en todo tipo de encomiendas y paquetería. Ellos recogen en todas sus comidas al teléfono 8731-0030 con Dani Salazar. Así que mi amigo Jan Hayek, este ha sido nuestro primer programa de Qatar 2022 en Futbolito y Más. Lo esperan. Mañana vamos un poco más temprano, al mediodía, para hablar de la previa Ecuador. Ecuador ante Qatar, el anfitrión. Vamos a estar hablando de Qatar, de Ecuador. Así que, y también de los jugadores, de las figuras que tenemos para este próximo Campeonato Mundial Qatar 2022, acá en Fiando, para desde Costa Rica y desde Praga. En Futbolito, Jan Hayek. Ok, saludos a todos. Linda tarde en Costa Rica y buenas noches en Europa. Saludos. Muy bien, a nuestro amigo periodista Jan Hayek, que estuvo en nuestro programa, programa Qatar 2022 en Futboleando y Más. Espero haya sido de su agrado. Si Dios se lo permite, mañana estaremos con nuestro segundo programa de Futboleando y Más, con todo lo relacionado con Qatar 2022. Nos despedimos. Será hasta la próxima. Bendiciones.